Mianxiang es la filosofía china que analiza el rostro, ¿sí? Cada rasgo de tu cara habla de un aspecto de tu vida, pero ¿sabes qué? Que también lo llegan a asociar con cuestiones de salud, con edades. Es una filosofía muy interesante. ¿Sabrías tú, bueno, no tendrías por qué saberlo, pero te imaginarías tú que tus orejas hablan de tu infancia? Sí, cada órgano del rostro te va a hablar de un aspecto particular. Pero antes de entrar de lleno con este tema, yo quiero compartirte contigo las flores del día de hoy. Si tú colocas flores frescas en tu espacio, eso va a sanar la energía, la va a limpiar. Y la atmósfera se va a sentir mucho más cálida, mucho más agradable, mucho más calmada. En este caso, el día de hoy, te quiero compartir las flores de color blanco para vibrar en energía de armonía y de equilibrio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del rostro y vamos a detectar cosas que yo te voy a proponer con Feng Shui, cómo apoyarte en tu entorno para nivelar esa tendencia que descubramos en ti. Ya que vimos todo esto, pues vamos con nuestras orejas. Me regreso a las orejas. Sí, resulta que en las orejas se ubica la infancia de las personas. Cuando las orejas están bien formadas, sin cicatrices, sin marcas, nos indica que la persona tuvo una buena infancia. Obviamente eso nos permite determinar que una persona que tuvo una buena infancia es capaz de elegir y decidir qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de apoyo y de respaldo que desde pequeño aprendió a vivirlo. Pero tú pensarías que la oreja grande simboliza abundancia, perdón, sabiduría, y que la oreja pequeña simboliza practicidad. Sí. Obviamente, si tú vas a dialogar y vas a negociar con una persona, observa sus orejas. Si la oreja es grande, esa persona adquiere la información escuchando. Entonces tú buscas tener con esa persona largas pláticas. Esto te va a llevar a una buena negociación. Y obviamente le vas a hablar en términos de me escuchó, me entendió, llegamos a un acuerdo. Si tú vas a hacer una negociación con una persona de orejas pequeñas, ve directo a la situación. No le des muchas vueltas porque es una persona práctica. Es una persona de te late, te parece, es rápido, es dinámico. ¿Sabes tú que la posición que tienen las orejas en tu rostro te puede indicar a qué etapa de tu vida vas a tener más éxito? ¡Claro! La parte de la frente abarca la juventud. Esta parte media abarca la etapa de la madurez. Y de aquí para acá abarca la vejez. ¿Dónde quedan posicionadas tus orejas? A mí en este caso es en la etapa de la madurez. Eso indica que es mi mejor etapa de éxito y de abundancia. Cuando tú detectas esto, puedes determinar si le pones todos los kilos, toda la carne al asador y ahorras para una buena vejez. Hay personas que tienen orejas muy bajas. Quiere decir que su mejor etapa de éxito, de reconocimiento y de abundancia es en la etapa de adulto mayor. Hay personas cuyas orejas son tan largas que van desde la primera fase hasta la más larga. Obsérvalo. Eso también te sirve para establecer negociaciones y asociaciones. Ya que vimos este aspecto del rostro, ¿sabías tú que el lado izquierdo de tu cara habla de la parte masculina y el lado derecho de la parte femenina? Y yo sé que en otras técnicas de lectura e interpretación de rostro se maneja al revés. En esta, no. En todo lo que son filosofías chinas, el lado izquierdo es la energía masculina, el lado derecho es la energía femenina. En el lado izquierdo tú vas a ver las cuestiones de negociación, la parte yang de una persona. Y en el lado derecho vas a ver sus emociones. Si tú estás sosteniendo una plática con alguien, una negociación, observa sus ojos. ¿Cuál ojo predomina más? Porque quiere decir que es el plano en el que está, en el intelectual o en el emocional. Si tú estás hablando con tu pareja y estás manejando cuestiones emocionales, observa su ojo derecho. Si este se empieza a abrir ligeramente más que el otro, quiere decir que están entrando en ese plano emocional de conversación. Pero si tú estás haciendo una negociación, el ojo que tú tienes que observar es el ojo izquierdo, ¿cierto? Bueno, pues hablando de toda esta situación, tú puedes también ubicar cicatrices, marcas, pecas, todo eso va a asociarse con algo distinto. La parte que se llaman las montañas del rostro se refiere a la parte de los huesos, por ejemplo, la frente, la barbilla, los pómulos, eso, la nariz, obviamente.
Esas montañas del rostro, cuando están bien marcadas y bien formadas, te hablan de la tenacidad, de la fortaleza, del liderazgo, del carácter fuerte de una persona. Cuando estos rasgos son marcados, indica una persona fuerte, decidida, firme. Si estos rasgos no son marcados, es decir, son más carnosos, entonces te está hablando de una persona más emocional, mucho más sentimental. Todo esto te puede llevar a manejar excelente comunicación y muchas mejores negociaciones, incluso para contratar personas con las cuales tú compartas trabajo, porque eso te va a llevar a entablar lenguajes de comunicación con tus hijos, con tu pareja. ¿Alguna vez pensarías que a través de observar su rostro, literal, verles la cara, podrías llegar o saber por dónde negociar y manejar acuerdos? Algo muy importante, tus dientes. Esto que tenemos aquí, el del lado izquierdo te habla de tu padre, el del lado derecho te habla de tu madre. Si uno se rompe, se pica, se lastima, alguno de esos dos dientes te está indicando que pongas atención a alguno de ellos. Ahora, si por alguna razón tus dos dientes están separados, te está indicando que esa persona tiene o tuvo una infancia donde sus padres tienen problemas emocionales. ¿Esto te está gustando? ¿Te interesa? Acompáñame a visitar a alguien para que veamos su cara y veamos su casa a ver qué le sugerimos.